pasando cada uno de nuestros días. Y hoy tenemos que hablar con Damián Dipache de los medicamentos. No nos gusta hablar de los medicamentos, pero suben los medicamentos, ¿verdad, Damián? Efectivamente, ¿cómo les va a todos? En el día de ayer hubo un encuentro entre los laboratorios y la Secretaría de Comercio. Mirá lo que pasó. Primero, no hubo acuerdo. O sea, se juntaron para que retrotraigan los aumentos al 1 de noviembre y no hubo acuerdo. ¿Cuáles fueron los aumentos? Bueno, los aumentos fueron de 15% para medicamentos que están bajo receta y 30% para medicamentos que son de venta libre. Sí. Un promedio del 20% de aumento. Sí. Ahí, fíjate que reclamaron un ajuste de los laboratorios de retraso del 88% del precio de los medicamentos que entregan al PAMI. ¿Eso es así? ¿88% están retrasados? Hay precios muy retrasados, lo decimos todos los días, ¿no? Esto es lo que piden los laboratorios. Los del PAMI, 88%. Ahora, sí. Si vos verificás el ajuste por inflación desde que se implementó el congelamiento en agosto hasta ahora, debería ser del 37%, por lo cual por eso no quieren retrotraer precios. Y después tuvo la pulseada. Acá, bueno, hubo 15% en octubre y 12% en noviembre. El mayor aumento fueron en los últimos días. Y la mayor pulseada es el mercado cambiario. Claro. O sea, necesito además de $2. De un medicamento que usted compra en su casa, que es un bien de demanda inelástica, porque usted lo necesita sí o sí, el 70-80% de cualquier medicamento en Argentina, ¿saben cómo es? Importado. Los insumos y materias primas, el blister, los químicos, son importados. Por lo cual también están pidiendo facilitar el acceso al mercado cambiario, porque ahí están estrangulados también los laboratorios, porque tienen que incrementar el flujo respecto del stock. ¿Y qué puede pasar a tu criterio? ¿Según quién gane sería esto? Dejaron libre la puerta abierta que pase el día domingo. Sin ninguna duda, dejaron la puerta abierta a ver qué pase el día domingo. Están a la espera. Un stand-by a esto, una espera. Y a partir de ahí veremos si se vuelven a reunir para acordar o no acordar el precio en relación al próximo. ¿Qué le aconsejas a las personas que usan y necesitan los medicamentos todos los días? ¿A que compren ahora, que traten de conseguir ahora? Sí. Antes del balotaje, digo. Sí, sí. ¿Sí? Sí, ¿sabes qué? A diferencia de lo que fueron las elecciones generales, hay dos comportamientos sociales que se modificaron en términos económicos. En las elecciones generales hubo un mayor nivel de salida de depósitos de los bancos. No se vivió. Ni en dólares ni en pesos. Y respecto de los estoqueos previos, tampoco se están viviendo ni en supermercados ni en cadena electrodoméstico como lo vivimos en las elecciones generales, hasta ahora. Veremos qué pasa sábado y domingo. No sabemos bien por qué, tampoco lo podemos analizar, Mariel, Rubén, Gabriel. O sea, en la elección anterior la gente salió a comprar, lo hemos mostrado aquí en la pantalla de La Nación Más. Salió a comprar, dice, con datos, nos recuerda, Damián, yo lo recuerdo también, en los supermercados, los medicamentos, a estoquearse sería, ¿no? Sí. Bueno, y ahora no. Hubo unas declaraciones previas también, ¿no? No se queden con la plata. Hubo como una forma de alentar, digamos, que eso pasara por alguno de los candidatos. Ahora no me está pasando. Me parece que en esta vez no pasó. La gente me parece que siente que hubo como una mayor tranquilidad cambiaria, producto de que, bueno, todos sabemos que hay precios pisados y que hay un montón de cuestiones, pero me parece que eso no se exacerbó, no se metieron en ese tema. Me parece que esta vez hubo como varios ruidos, como decíamos hoy, distintos de campaña, pero eso no es un tema que... Y además también hay que ver cuánta disponibilidad tiene la gente. Es lo que te iba a decir, ¿no? hay menos pesos en los bolsillos. También, eso también, ¿no? Pasó. Sí, claro. ¿Por qué hay menos? Porque el que estaba en pesos eligió hacer de todo, desde dolarizarse hasta estoquearse, a como decía José recién, el que podía un poco más se recontra, compró, o sea, pasajes y servicios turísticos, todo lo que pudo en pesos. Sí. Adelantó gastos. La gente adelantó muchísimo gasto, sí, en el último mes, sobre todo. Y además hay algo que tomarlo en cuenta, además. El resultado de la elección influyó. Sí. Es decir, cuando se vio que esto no era una catarata que sabíamos para dónde iba, la gente empezó a pensar como piensa el mercado, que se mueve por dos pulsiones. Una es no perder y la otra es no perder, ganar. Es decir, tener la opción de decir, a ver si salgo de acá y pierdo, a ver si salgo de acá y gano.
y hubiera ganado si me hubiera quedado. Es decir, a son ver, dos llévalo a la continuas. Vida nuestra, la vida diaria, si quedo, la de todos los días, ver, ¿cómo la estamos pensando? Y si me quedo me en sobra pesos, una plata, me sobra algo, no me estoqueo, ¿por qué? Te doy a lo básico, dale. No me estoqueo. A ver, y si me meto con una tasa de arriba del 100 y pico % que me está dando un plazo fijo y resulta que después gana masa y mantiene pisado el dólar durante 6 meses más, y estoy perdiendo y me pasé a dólar y salí en un momento que el dólar estaba pero muy caro. Pero yo tengo poquito. Esa es una. Y la otra es, y si gana Milei y prima la dolarización y no entra el dólar ahora, y si entro la semana que viene, perdí el 30% de lo que tengo. ¿Sabés lo que estás diciendo? Como que la misma paridad que hay entre los candidatos, o la misma discusión que no se sabe quién es lo mismo que pasa exactamente. Con estas cuestiones, ¿no? Con la plata que tenés y la plata que te queda. Imagínate, vos tenés el gasto, ¿no? El gasto de la gente, los que nos están viendo. ¿Cómo se compone el gasto? Ingreso, si tenía ingreso, adelanto ese gasto porque mañana me va a valer más ese bien. Ahorro. Tengo poco ahorro, lo mantengo. No lo uso, lo mantengo. Y lo preservo en moneda dura, divisa norteamericana. Y deuda. Toco la tarjeta de crédito porque efectivamente hubo una expansión crediticia importante a tasa muy baja, 29% para los jubilados, 50% para los trabajadores. El ahora 12 sigue estando con el costo financiero total. La aprovecho, decís. Aprovecharon efectivamente. Ya no te queda mucho no más queda margen. Más. Ahora, no yo tengo también, respecto a esta pregunta que vos hacías, María Laura, del cambio de comportamiento, si no morigeró ese escenario es el hecho de que Juntos por el Cambio se haya aliado a Milei. Porque creo que es como garante de alguna mayor tranquilidad. Ahí le pregunto a Mariel, ¿no? Si efectivamente esto pudo haber sucedido, porque hasta octubre este escenario no se dio y se dio post-escenario. Si efectivamente eso morigeró un poco la situación, ¿no? De la dolarización. ¿Calmó, decís? Sí. Desde el punto de vista social. Yo creo que también lo que pasó es que producto tal vez de esta alianza, llamémoslo de alguna manera, porque tampoco sabemos bien en qué consiste, la realidad es que no sabemos en qué consiste, más que el apoyo, si hay algo detrás, si va a haber, si se va a fortalecer el gabinete, no, pero me parece que también las propuestas de Milei se fueron como licuando, o sea, ya la dolarización era dolarización, pero en un año y pico, los vouchers iban a ser, o sea, todo pasa a la segunda parte de su mandato, entonces me parece que la gente dijo, no, no es que el martes ya estamos todos dolarizados. Exacto. Me parece que también tuvo que ver con que él mismo licuó un poco sus propuestas. No sé si licuó sería, perdón, licuó es cambiarlas. Las cambió, las moderó. Moderó. Sí, moderó. Las moderó, las presentó, digamos, presentó las marketingó distinto. Las baglinizó. Sí, claro, pero para la gente común que no sabe de política o no recuerda a Baglini, esto es que, digamos, bajó el tono. Que está más, cerca, el tono, que está más cerca del poder y se da cuenta que quizás no va a poder. No, y además también vos tenés que captar un segmento de votantes que no habían votado eso. Vos fíjate que la campaña de Patricia Bullrich había dicho es imposible dolarizar. Cuando Melconian estuvo haciendo todo el raíz mediático explicando la propuesta de Patricia Bullrich, dijeron no se puede dolarizar. Entonces, si vos querés captar ese segmento de votantes que habían votado eso, evidentemente tenés que decir, bueno, no lo vamos a hacer ahora, podemos hacerlo más adelante. Bueno, él, ¿no? En la plataforma de La Libertad Avanza dice que lo de la dolarización viene en una segunda etapa. Segunda etapa, en una segunda etapa. Ya ahí ya se cuidaron de ponerlo por escrito, porque obviamente es lo que vamos a ir a mirar todo después. Claro. A ver, entonces todo está que no está por pasar, no parece muy grave, por lo menos para el mercado y para la gente común, con la poca platita, si es que le queda. Ya no puede adelantar gastos. De este es un tema muy importante. Pero mientras tanto, bueno, enseguida se los cuento. Tenemos números nuevos de inflación, pero enseguida se los cuento.